El corrido de Juana Gallo está inspirado en la vida de una mujer zacatecana nacida en 1876 llamada Ángela Ramos Aguilar. Se dice que ese apodo se lo ganó desde niña, Juana por lo común del nombre y Gallo por rebelde y peleonera. Los niños de su edad se divertían gritándole, ¡Juana Gallo! A lo que ella le respondía, ¡En tu madre me monto a caballo! La historia popular la define como una mujer que incursionó en la Revolución Mexicana, una brava y líder revolucionaria, pero la verdad es que nunca fue coronela, ni siquiera soldadera. En realidad se cuenta que era una mujer muy habladora, con problemas de alcoholismo y muy religiosa, ya que defendía a capa y espada sus creencias, por eso se la conocía más como cristera y no como revolucionaria. La única referencia que existe en relación a la Revolución Mexicana es que cuando los coroneles iban a las cantinas de Zacatecas, ella se la pasaba tomando con ellos, contándole historias y haciéndolos reír con sus ocurrencias. Tristemente falleció sola y en el abandono a los 82 años de edad, o al menos, eso cuenta la historia. Rafael Coronel Arroyo nació un 24 de octubre de 1931 en la ciudad de Zacatecas. Poseedor de un gran talento, realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. A la par de su actividad artística, Rafael comienza a coleccionar diversas piezas de arte popular mexicano, destacando las máscaras, provenientes de todas las regiones de México. Estas conformarían un extenso acervo de aproximadamente 11.000 piezas de los más variados materiales, formas y colores. Las máscaras de su colección tienen una característica muy especial. Todas y cada una de ellas han sido utilizadas en alguna danza, ritual o ceremonia, conservando impregnada la magia de su danzante. En 1980, Rafael Coronel crea el museo que lleva su nombre, en las ruinas del ex convento de San Francisco, un inmueble que data del siglo XVI. Vasijas de origen prehispánico, muebles antiguos, figuras de terracota, títeres y cientos de piezas de arte popular mexicano conviven en este museo que la gente llama con cariño el Museo de las Máscaras. Si deseas conocer más sobre la obra de Rafael Coronel, te invito a visitar su museo en la ciudad de Zacatecas y contemplar personalmente la belleza de su legado artístico y cultural. El Museo Rafael Coronel guarda en sus paredes el rostro de nuestra riqueza y diversidad cultural. Un rostro que sonríe al mundo y que hace de nuestro país un museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo.